Mi bisabuelo trajo sus plantas desde Japón. Él pasó a Sudamérica a hacer un jardín en Perú y le gustó México. Y regresó a Japón, vendió sus cosas y se vino a vivir a México. La inversión que puede ser que el señor ministro nos pueda traer. Yo creo que es de mucha importancia, no nada más porque para México significa dinero, sino significa empleo, pero significa que sea una inversión también tecnológica, con un poquito de la filosofía y del orden que trae el japonés, que eso lo deberíamos de aprender como para poder salir adelante.